in the evening. This is so dangerous. You can see next to me that it's just the abyss. It's pitch black. I am super sweaty already. It's been a really long road that they it says it's like 3 hours, but it ends up being a lot longer because you have to go slow. And I'm really stressed right now because, yeah, I wasn't expecting this. This isn't something that you can read online. Maybe with a Polaris. Head east. Okay. ¿Te acuerdas de la masacre en Texas? Sí. Bienvenidos. Pase usted. Oh, I'm gonna cry. I hope it's a good day. Good morning, everybody. How you doing? All right, so we've made it. I can't believe there's such a beautiful place at the end of the road. It's been a long drive. We had a great evening. Now Bernardo is going to be our guide for today. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Okay. A ver. ¿Tiene este, por favor? Le voy a ingresar al equipo. Le encargo su pie derecho. Muy bien. Izquierdo. Esto es como en Tulum, ¿no? Solo que son tirolesas más grandes. Listo. ¿Me ayuda a subírselo con sí. ambas manos okay. a la altura de la cintura? Muy bien. Si era más cómodo el pantalón, ¿no? Sí. 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 Listo. No le... Le voy a colocar el... ¿Sacar esto? Sí. Yo creo okay. que sí. Se lo puede colocar en otro lado. Sí. Para que luego no... vemos. Ok. Me detiene este y se lo voy a ajustar, ¿sale? Ahorita le va a quedar un poquito flojo. En la parte inicial vamos a revisar nuevamente el equipo. Ok. Para ajustarlo. Ahorita es para que podamos caminar y todo. Vamos a viajar en un vehículo. Para estar cómodos. Tenemos aproximadamente unas dos horas y media. El recorrido es aproximadamente dos horas y media. Ok. Podemos hacer un poquito más, hasta tres horas. Muy bien. ¿Sale, vale? Muy bien. Creo que estamos listos. Falta ahora nuestro camarógrafo. All right, sounds good. Bueno, y tenemos mucho turista que viene del extranjero o más sí, que nada sí nos visitan. Sí, sí, sí nos visitan. De repente si vienen a escuelas o algo de eso ¿sí? y trabajamos con ellas. Qué bueno. Es muy seguido, ¿eh? Yo tenía mucho miedo cuando llegamos en auto anoche. El camino es el que es un poquito el extremo para llegar. El extremo empieza al principio. El extremo empieza desde la carretera, sí, exactamente. Y pues... Pero bueno, llegamos. Y, todo, y sobre todo en la noche, ¿eh? Aparte ayer yo creo que les tocó como lluvioso. Sí. Sí, mira. Y la parte de arriba, Pinal de Amoles, pues algo de neblina. Ajá. Entonces, sí, en un momento estábamos por el medio de una nube. Hace que se sienta más extremo, ¿eh? Sí, digo, ya sí, el extremo sí. empezó. Bueno, chicos, nos vamos a preparar y continuamos nuestro recorrido. Muy bien, amigos, llegamos a la primer tirolesa, a la primer parada. Bernardo, cuéntame un poquito a ver de tu pueblo, de qué tan alto pues estamos. Mire, estamos en el pueblito de Bucareli, estamos a un lado del exconvento, es el exconvento de este lado. Que me aquí dice que ahí habían monjes antes. Ahí antes había monjes, de ahorita ya es museo,
pueden pasar a visitarlo si ustedes lo desean. Es muy bonito. Sí. Estamos aproximadamente aquí a 1200 metros de altura sobre el nivel del río. Okay. Aquí inicia nuestro recorrido, nuestro circuito de tirolesas. Esta es la primera tirolesa. Vamos a hacer 8 tirolesas en este recorrido. Wow. De aquel lado tenemos unos puentes colgantes que tienen diferente... Los puentes obstáculos. Son los que más nervios, ajá, te da un poquito, sí, ¿no? Ahí están los puentes en aquel cerrito partido. ¿Y qué me puedes contar de la Sierra Gorda? Mira, la Sierra Gorda es muy bonita. O sea, esta, ¿no? Esto sería la Sierra Gorda. Es parte de... Es lugar protegido. Es un lugar protegido por la... Ejidal. Conam y eso. Ajá. Uh-huh. De aquel lado tenemos el pueblo de San Joaquín, de este Pinal de Amoles. ¿Y el clima siempre es así tan bonito? Normalmente es calor, ajá, calor, calor. Ahorita está algo así bochornoso porque apenas nos pasaron unas lluvias a antier, Por eso es algo que se siente algo bochornoso. Sí. Normalmente el calor de aquí es más seco, más quema más el sol. Okay. ¿De qué lado tenemos pues el mirador de Cuatro Palos? Mire, ahorita está cubierto de nubes. Allá no vamos a llegar, ¿no? No. No, eso es el mirador de Cuatro. Pueden visitarlo ya cuando vayan de regreso hacia, ajá, Querétaro, si así lo desean. Tienen también tours caminando, hay hikes, o sea, caminatas, ajá, de 25 kilómetros increíbles. Ajá. Que he visto que algunas de las personas la están tomando y wow, se hacen grupos grandes. Sí. ¿Qué tipo de clientela es la que más te llega? ¿Mexicanos? Extranjero. ¿Extranjeros? Ajá, es el que más nos visita y hace ese tipo de... De recorridos. Se llama ecoturismo. Ecoturismo, sí. Mire, por ahí todavía se alcanza a ver poquito en la montaña aquella, el sendero que viene bajando, ajá, para llegar a lo que es el campamento Ribera del Río. Bajar ahí. ¿Pueden hacerlo caminando? Todo eso es lo que hicimos nosotros en auto, que veníamos auto todos nerviosos, sí, pensando de que no había un fin. Pero sí llegamos. Y... Llegaron hasta acá. Sí, sí. Qué bueno. Bueno, qué chévere. O sea que ahora tenemos. Se fue tu compañero. Ya mi compañero se fue de aquel lado, José Luis. Okay. Él se encarga de frenar y desconectarlos de aquel lado. Yo me voy a encargar de conectarlos, lanzarlos. Tenemos un radio, estamos en comunicación con mi compañero. Él me dice cuando está libre y cuando puedo lanzar a la persona. O sea que ahora lo estamos esperando a él. Uh-huh. Ya okay. Él ya está haciendo maniobra y además espera que yo le indique, okay, que estoy libre para poderle enviar. ¿Sale? ¿Y qué tipo de animales encontramos por acá? Mire, es un poquito raro encontrar porque la maleza es muy bajita. Ajá. No hay. Lo que te puedes encontrar es un zorrillo, un chorritos, tacuache, así de ese tipo. Cascabeles, víboras. Es un poquito raro, sí, de encontrarlos. Mire, ¿ah, por ejemplo, sí? De aquel lado, en aquella palapita, andan volando unos zopilotes. Ahí ajá. Son los vi unos bueyes, camino acá. Ajá. De aquel lado, por aquella montaña, de aquel lado hay... Que me imagino que son de alguien, ajá, si tenían sí, su... Ajá. Sí, sí, su arete. Y los pueblitos lado... que fuimos pasando, deben haber como cuántos pueblitos hay llegando al campamento. Aproximadamente, antes de llegar aquí, por el camino, 5 comunidades. 5 comunidades. Ajá, es el derramadero, el puerto... ¿Está? ¿Qué te ya dijo? Que ya está libre la ya? tirolesa, a la hora que gustemos ya. Pues empezamos sí, a viajar. Vamos a mandar primero el experimento de Miguel. Ok. A ver si llega. Excelente. ¿Sí? Bueno chicos, nos vemos en el otro lado. Va que va. Estaban para las señoras las piedras más grandes. Por ejemplo, por aquí se venían y buscaban la más grande y las usaban para lavar en vez de... ¿Las bajaban? No. Ajá. ¿Sí? Sí. ¿En burro? En burro o cargadas. ¡Wow! Ajá, por ejemplo, por aquí se venían ahí unas partes donde hay unas mejores piedras y les gustaban. Ah, mira, esta me gusta para mi lavadero. Y se la llevaban y ya la tenían en su casa, la acomodaban y ahí lavaban su ropa. Claro, porosa. Ajá. Wow. También aquí en el cerro hay la piedra esa que es para como para el horno, para la barbacoa o para los que hornos hace de pan. Con el calor. Ajá, que soporta, ajá. Porque si le echan una piedra de estas a la lumbre, sí, explota. Debe haber también la que usan para afilar los cuchillos, ¿no? Uh-huh, también. Que es como esa negra es poquito, y se le echa agua. Esa piedra se da mucho y hay mucho en el río. Claro. En el río. También en el cerro en algunas partes
me imagino que en algunos tiempos, hace muchos años obviamente, aquí debió haber habido agua. En algunas partes del cerro hay piedras, por ejemplo, como del río, piedras de agua. Ajá. O hay bancos de arena en el cerro, en estas zonas por aquí. ¿Cómo cuánto hemos subido, crees tú? Aquí, ahorita, casi los casi 200 metros del campamento. Ok. Aquí. Entonces, ¿de una tirolesa a la otra? En algunas, por ejemplo, esta es una de las que caminamos más. Ok. Las siguientes subimos muy poquitos metros. No sé, 60, 50 metros más. Volvemos a bajar y volvemos a subir y así. Por el desnivel que tiene la... Por ejemplo, esa piedra está muy bonita. Y si a alguien le gustaba, sí, se la llevaba. Yo me voy a llevar una chiquita de souvenir. Ajá. Yo voy recolectando piedras. Una piedra chiquita. De cada lado. Sí. La última fue de Egipto. Una piedra similar a las de que dice para afilar los cuchillos. Claro. Nada más que esta es más seca. Por el calor y por eso está así. O sea que estas son de agua. Ajá. Tú dices que hasta acá había agua. Ajá. En algún tiempo debe haber agua acá. Por aquí. Y en algunas partes, increíble, ¿eh? Sí. Se puede encontrar un banco de arena como si estuviera... Esa tierrita la tiene por las lluvias que han pasado y la, pero normalmente la barremos, le limpiamos. Llegó. Para que no se siga oxidando, dañando los metales y sea más seguro. Si estas no hace mucho, estas las pusieron ahorita en la última revisión que hicieron. No, todos los cables están súper nuevos. Uh-huh. La verdad los felicito, muy buen mantenimiento. Muchas gracias. Siempre me quedo un poco afuera. Agárrate de la cuerda. Ya pude. A ver, amazing experience. These guys have been more than awesome. I'm gonna get down from here. Hold on. It's been like a 3-hour trip, by the way, but we're alive, we're here. We were able to do nude, topless, clothed. It's just unbelievable. Muy bien, chicos, hemos llegado. Lo primero que voy a hacer es sacarme esto que me tiene loca. Sí, para que se empiece todos, a... Ahí está. ¿Leído? Nos despeinamos todos. Listo. Mil gracias, son excelentes. Qué gracias, buen tour. Vengan. Cuando vengan por aquí, vengan a saludarlos porque la verdad vale la pena también. Si les gusta el natural, pues también aquí es muy abierto. Es un contacto con la naturaleza, la verdad. Ellos trabajan de esto todos los días. ¿Cuántos grupos hacen al día? A veces 3-4 recorridos. Ok, ajá. O sea, de que qué lindo, ¿no? Estar tirándose por montañas y encima que te paguen. Sí, está divertido, nos gusta nuestro trabajo. Y qué bueno. Tratamos de que nuestros clientes se vayan con una buena experiencia. Excelente. Que les guste y absolutamente. Esperemos si les vale la pena el extremo desde que empieza con el auto. Bueno, inviten a todos a que vengan a saludarlos. Sale, pues ahí en Facebook estamos como Bucareli Extremo, Campamento Rivera del Río. Quien guste, estamos ahí, nos puede visitar a nuestras páginas. Ahí está el número de contacto para alguna reservación y acá con gusto los esperamos. Bernardo y José Luis tienen que hacer sus tours, no se olviden. Sale, vale. Besitos, chicos. Bye, guys. Hasta luego. Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, hemos pasado una noche maravillosa y un día extremo aquí en Bucareli Extreme. Estamos con el propietario de todo esto y el fundador, Francisco. ¿Cómo estás? Muy bien. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muy buen día. Hemos comprado el día, creo, porque el clima está perfecto, no ha llovido. Está lindo, hay una brisita. ¿El clima siempre es así acá?
es un poquito más árido, un poquito más de calor. Hoy nos tocó un día espectacular, un día muy espectacular. Lo compramos. Agradable. Bueno, mientras nosotros hicimos el tour, Enrique se quedó hablando con Francisco y wow, tienes una historia muy conmovedora. Tú hiciste esto muy de a poquito, eres de aquí originario. Sí. Afortunadamente, bueno, para la gente que nos mira, estamos en Bucareli, Pinal de Amoles, municipio de Pinal de Amoles, en Querétaro, el estado de Querétaro. Entonces, yo soy originario de esta localidad. Pues claro, empezamos a hacer desde luego un proceso desde todo el inicio con la finalidad de crecer y arraigarnos un poquito en nuestras raíces y en nuestras costumbres donde nacimos actualmente y donde seguimos permaneciendo hasta hoy. Entonces, antes de tú tener esto así como está ahora, ¿era puro monte? Sí, efectivamente, pues este era un terreno abandonado, donde se daba todo lo que fuera espina, ¿no? Totalmente espina, sí. Todo tenía espinas en este lugar. ¿Y por qué fuiste a elegir justo el último de todos al final del camino? Bueno, pues son cosas como estratégicas. Teníamos un lugar con agua, donde nos permitía sobrevivir un poquito más fácil que tener que potabilizar o hacer otro tipo de cosas. Entonces era un terreno que se prestaba y las características nos decían que aquí debería ser algo más. Claro, sí, es que el agua es lo más importante, ¿no? Por supuesto. Lo fundamental. ¿Cuándo empezaron? ¿Cuándo empezaste a construir aquí? En el 2010. En el 2010 empezamos a hacer los primeros movimientos aquí en este terreno. Entonces primero fue una cabañita y a ver qué pasaba. Sí, efectivamente, bueno, fue un proyecto que fue pensado en darnos autoempleo principalmente nosotros o yo como persona, emplearnos realmente en un proyecto y después ya ir creciendo un poco a poco. Empecé creando dos cabañas, que fue lo primero que se hizo, y después nos empezó a llegar un poco más de clientes, más de gente, como somos un lugar muy lejano. Muy lejano. Entonces, la gente no teníamos cómo proporcionarle alimentación. Entonces, no hay lugares donde comer aquí mucho. Claro. Entonces, lo que hicimos fue, el siguiente paso después de las dos cabañas fue realizar un comedor con una cocina para la gente proporcionarle y venderle la alimentación. Claro, aquí. Sí. Es que yo me imagino cuando tú empezaste a hacer esto, ¿cómo traían el material? Porque hemos visto, a ver, ustedes van a ver el recorrido más o menos que hicimos, que me tocó manejarlo a mí. Y yo venía ahí como que, ¿dónde estamos yendo? Un poquito como cuando la gente va a la selva, solo que eso es un kilómetro, acá fueron muchos. Pero es algo que vale totalmente la pena, o sea, no solo por la experiencia, sino también el camino es ya una experiencia. Es una experiencia. O sea, es para el ecoturismo, como dice en internet, tal cual. La gente que le gusta lo extremo. He visto camiones venir hasta doble remolque con bloques de cemento y llegan hasta acá. ¿Cómo? O sea, ¿o hasta dónde llegan y luego descargan y traen hasta acá? Relativamente, bueno, las casas que venden materiales están en la cabecera municipal Pinal de Amoles. Después ya se empiezan a desplazar en vehículos más pequeños, como volteos o camionetas 3 toneladas, que eso ya hacen las reparticiones en localidades como la que estamos ahora aquí nosotros viviendo actualmente. Por supuesto que se encarece todo, o sea, todo va encareciéndose por la lejanía y lo rudo que son los caminos. Difícil. Entonces, los difíciles accesos hacen que encarezcan los productos. Claro, sí. Bueno, entonces de a poquito lo que iba entrando, tú lo ibas invirtiendo. Claro. Y así de a poquito pues fueron creciendo. A mí me encanta siempre apoyar a lugares así porque pues, siempre digo que mucho mejor que corporaciones, ¿no? O sea, es un honor estar aquí y que la verdad que te felicito. Lo que has hecho es algo de admirar. Muchas gracias por venir y créeme lo que tienes muchísima razón en el tema. Quizás no tengamos ni la capacidad ni la preparación adecuada a nosotros como comuneros para atender el turismo que nos visita. ¿Hacemos todo lo posible? Sí, me pareció que, pero lo tienen muy bien claro. No. Entonces, hacemos todo lo posible y el mejor de nuestros esfuerzos para atender a la gente lo mejor que se pueda. Pero la intención y la finalidad es de que el trabajo y el empleo lo tengamos las personas que vivimos locales, y estamos en locales. Es el objetivo. ¿Por qué? Porque como estamos en lugares muy metidos en la sierra, entonces el objetivo es parar la migración y no emigrar nosotros a otros lugares y permanecer con nuestras familias como lo debe de ser. Claro. No, yo lo que estaba diciendo, para que no me malentiendan, es que las grandes corporaciones son las que vienen, sacan las tierras, se quedan con el dinero y no le pagan nada a los locales. Eso es, pero no, o sea, encantado. A ver, ya hablando de ese tema, sí es verdad, ¿no?, que acá mucha gente migra a Estados Unidos, cruzan, estamos muy cerquita de lo que es el río...
¿Extoraz? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? El que está aquí, el río Extoraz. ¿Ese es el que cruzan para llegar a Estados Unidos? No, no. El río, ¿Río de la Muerte o algo así? ¿Cómo se llamaba? Alguien nos dijo hoy en la mañana. Se bueno, mucho nombre. Pero de aquí se iban a trabajar a Estados Unidos, mandan dinero a sus familias. Así es. ¿Cuántos pueblos hemos pasado más o menos para llegar aquí, al fin? Para llegar aquí son aproximadamente 5 o 6 comunidades para llegar aquí. 6 comunidades, y son comunidades muy pequeñas, o sea, tú vas pasando y ha de ver, no sé, 20 casas, luego 30 casas. Uh-huh. Me dio mucha risa cuando vimos un cartel que decía, se rentan sillas para fiestas, y nosotros, ¿fiestas de cuánta gente exactamente? ¿De qué sobrevive? O sea, tú estás con el turismo, pero el resto de las personas, ¿de qué sobreviven? Bueno, a nosotros nos ha tocado el sector turístico, pero hay otras fuentes de vivir, por ejemplo, la agricultura, la fruticultura, ajá, que es una zona donde tenemos agua, hay quienes siembran aguacate, mango, cosechando hortalizas. Por allá, exactamente. Enormes. Entonces, es un clima que nos permite sobrevivir de eso, ¿no? Y afortunadamente, cada quien en su... hasta minería, incluso hay temas de minería también por acá. Eso había visto en internet, que este supuestamente era un lugar minero. Minero. Y que la comunidad... eso es lo que dice Wikipedia, al menos, a ver si es verdad o no. Que supuestamente la comunidad intentó que vuelva el tema de las minas, pero no lo lograron. Y de hecho, en internet está puesta como uno de los municipios más pobres de México. ¿Puede ser? Sí, por supuesto. En la Sierra Gorda, por los difíciles accesos que son, entonces siempre las gráficas en nuestro municipio estamos hasta la puntita, pero no por tenerlo todo o por ser los mejores. Simplemente que tenemos demasiadas carencias, ¿no? Salud, educación, infraestructura, caminos, agua potable. Sí hay escuelas, pero en realidad no tenemos hasta la educación media, digamos. Aquí tenemos hasta secundaria, telesecundaria. Ya educación profesional, hay que emigrar fuera para tener adquirirla. Ajá. Y bueno, pues no tendrán esas cosas, pero te digo, tienen agua y naturaleza y donde crece todo, al fin y al cabo lo tienen todo. Claro, o sea, claro. Son más ricos que mucha gente. ¿Qué tal si el día de mañana venga un hambre en el mundo y ustedes aquí van a estar como si nada? Vamos a ser privilegiados. Pero te faltan las gallinas. Sí, vamos apostando por las gallinas para poderlas tener ahí. Eso es importante, tener los huevitos. Bueno, ¿y qué tal entonces también el tema de los avistamientos? No sé por qué siempre me ha llamado la atención en las sierras, que son lugares muy comunes en el tema de avistamientos ovnis. ¿Han escuchado, han visto? Sí, bueno, Bucareli en especial. No estamos muy involucrados en el tema, pero se supone, y hay mucha gente que viene a hacer avistamientos de ese tipo de cosas, ¿no? Se supone que es un lugar donde se perciben o se dejan ver más cosas, digámoslo así, o fenómenos no tan comunes, no paranormales, es correcto. ¿Te ha tocado ver alguno? Sí, hemos pasado por la experiencia donde nos ha tocado ver algunas situaciones no normales que nos ha tocado vivir hace algunos años. En los campos, bueno, por lo menos en Uruguay también, siempre son pueblitos así pequeños y se cuentan que pasan caballos caminando, o sea, en la noche, o que pasan esferas flotando. O sea, ¿aquí cómo lo han visto? Mira, justo aquí a mis espaldas, hace muchos años me tocó venir en una madrugada caminando de aquí a la comunidad. Uh-huh. Nosotros vivíamos 2 kilómetros hacia arriba en las orillas del río Extoraz. Y por decirte una hora, 5 de la mañana quizás, venía con uno de mis hermanos muy, muy temprano. Veníamos a dejar a mis papás que iban a salir en un vehículo. Y empezamos a ver que se iluminaban las montañas. Iluminaban un poquito las montañas, nos llamó la atención por el horario, y dijimos, bueno, la luna no puede iluminar tan pronto, tan rápido. Ajá. No es un efecto más rápido que el efecto de la luna, y a lo pronto se dejó ver una especie como de esfera enorme, o sea, enorme quiere decir como un vehículo a lo redondo, ¿no? O sea, un coche no compacto, muy redondo, que iba en línea recta, dirigiéndose en línea recta, pero que giraba muy lentamente, y dejaba una pequeña flama de lumbre hacia atrás cuando hacía el pequeño giro, que lo hacía en forma muy linda. Algo realmente muy interesante, que a mí en lo personal jamás lo he vuelto a ver. ¿Y sentiste miedo? ¿Curiosidad? Curiosidad y un poquito de miedo, hay que decirlo. No me tocó sentir tanto miedo porque iba yo con mi hermano, pero la verdad sí, curiosidad y sí, también miedo, hay que decirlo. Y cuéntame, aquí hay un sitio abandonado que hoy en día, bueno, estaba abandonado y hoy en día es un museo, el cual vamos a pasar en un ratito. No creo que tengamos...
a quien entrevistar, pero vamos a ver, pero por las dudas te pregunto a ti. Uh-huh. Aquí antes habían monjes. Sí, frailes. ¿Cómo les llamaban? Frailes o monjes. Frailes o monjes, ok. Es un lugar franciscano, que lo habitaban los frailes franciscanos. Ok, ¿y hace cuánto, hace cuánto que se fueron? Porque por alguna razón eligieron este lugar. Sí, se supone que era un lugar de culto, o sea, de como de alto, donde hacía retiros espirituales y todo lo demás, donde concentraban poblaciones de diferentes lados. Y quiero imaginarme que por alguna razón eligían aquí un lugar tan lejano y en medio de la nada, ¿no? Sí, entonces sí. Realmente, pero sí, se dejó de construir hace muchos años cuando realmente fue la persecución cristera que se le llamó en aquel tiempo, que persiguieron al clero, entonces se dejó de terminar la edificación porque empezaron a huir y a salir de ese lugar. Claro, la gente les tiene miedo, ¿no? Porque sienten que tienen poderes. Pero bueno, la energía es manipulable, ya lo sabemos, es algo que todos la tenemos y es solo... Pues usarla para el bien, ¿no? Por supuesto, es lo importante. ¿Llamarías este punto un lugar energético? Por supuesto. ¿Sí? Sí, sí, ¿sientes que hay una energía especial? Sí, realmente el lugar, y no lo digo yo, o sea, hay muchísima gente que viene a percibir esa sensación y a observar cosas que en otros lugares se supone que no se pueden percibir. Ya está, o sea, que ideal para retiros espirituales, chicos. Bueno, Francisco, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras contar del lugar que me haya faltado? Pues nada más que aquí los esperamos, nos pueden encontrar como Bucaria Extremo, Campamento Rivera del Río. Es un lugar en medio de la nada, especialmente para descansar y salirse de la rutina diaria. Ahí está, o sea que si están en sus cubículos diarios, vengan a la naturaleza. Y Extremo, intenten si pueden sí rentar una 4x4 para sentirse un poquito más seguros. Sin embargo, pues los autos igual llegan sin problema. Felicidades, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y nos vemos en la próxima, volveremos. Muchas gracias. Chao, chicos. Todo un profesional habla.